Saludos para todos, doctor García. Hoy tenemos un día verdaderamente señoras, sí, fantástico, espectacular. Observe usted el cielo despejado. Me quiero morir de la emoción. Me recuerda aquellas tardes de enero en Toluca. Este gran coliseo que lleva el nombre del expresidente de sus ilustres ocupantes, el Estadio Antonio Vespucio Liberty, es todo un escenario, pero por supuesto lo conocemos mejor como el más monumental. Este partido no tiene la trascendencia que suele esperarse, pero estoy seguro de que dará mucho de qué hablar. Bueno, aquí no hay nada que perder. Ojalá que los jugadores disfruten del partido sin presiones, pero sin dejar de mostrar ímpetu y animándose a intentar algunas cosas. Un partido más abierto y fluido de lo habitual. ¡Ah, caray! ¡Las cosas ya están en marcha! Argentina contra Ucrania. Otamendi. Y la ganan de vuelta. ¡Messi! ¡Linda pelota! ¡Qué bien lo vio! Zinchenko. Balón centrado. El pase largo llega hasta el otro extremo. Está demostrando ser muy hábil. Y salió el balón. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Pase cruzado de Malinovsky. Romero volvió a respirar. ¡Messi! Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. ¡Metió el disparo! Intenta alejarla de la zona de peligro. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. Va hacia el extremo izquierdo. Sigue avanzando. ¡Le pegó directo! ¡El balón al poste! No había de otra. O le pegaba o no le pegaba. Consigue el pase. Karabaev se barre por el esférico. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. El árbitro toca el silbato anunciando el final de la primera mitad. Efectivamente, como dice la vieja creencia, no hay partidos fáciles. Ninguno de los dos avanza más allá de donde estaban hace 45 minutos, pero esto está lejos de ser aburrido, lento. Gran juego hasta ahora. Argentina sale hacia los vestidores con las manos vacías. Un partido trabado y apretado, al menos en el marcador. Aún con nada para nadie. Aquí están ambos equipos preparados. Cambio en Argentina. Número 19. Otamendi. Aquí vamos con la segunda mitad. Número 4. Entra en... No se movió el marcador número en la 25. Primera mitad. A ver ahora. Número 15. La juega a la derecha. Stepanenko. La tiene y se abre un espacio. Esta es la oportunidad para Messi. Avanza con todo. Karabaev hizo todo lo que pudo para salir airoso, pero ningún equipo quiso arriesgar de más.
De Paul. ¡Ojo con Lautaro Martínez! Un buen pase y esta podría ser la buena. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse este al final. Justo cuando todo parecía estar en orden. Buena manera de presumir su táctica. Martínez. Un juego apretado y antiguo este, ¿eh? Las oportunidades se han vuelto como una aguja en un pajar hasta ahora. Vamos a ser... El referee indica tiro libre. Se está realizando un cambio. Sale el balón y llega el momento de hacer cambios. Cambio en Argentina. El jugador analiza las opciones en su cabeza. Entran número 18. La intención estaba ahí, pero su ritmo de juego era distinto al de los demás. Zinchenko. La juega hacia el extremo. Rodríguez. Un pase bastante impreciso. Pase al hueco. Filtrada. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Ucrania prepara el cambio ya que se veía venir en los minutos recientes. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos, así que el entrenador tomó una acertada decisión. Vente a sentar conmigo, necesitamos recambios. Lograron la ventaja en el marcador. ¿Podrán sostenerla en los últimos minutos? Tiene una gran... ¡Le pegó! ¡Fernández! ¡Gol! ¡La clavó! ¡Es espectacular el gol que buscaba! Han dado un paso gigante para ganar el encuentro. Ni la actuación heroica del portero pudo salvarlos esta vez. Estaba muy atento en seguir la pelota en esta situación y fue muy suertudo porque la pelota le cayó en los pies. Argentina agota todos sus cambios. No existe ninguna sorpresa con esta modificación. Se veía cansado y con problemas cambio para mantener el nivel. Número 22. El partido entra ya está campo, liquidado. Número 9. Pelota controlada. Atención con esta. Le pega desde ahí. Tan cerca, pero va a ser el último tiro del partido en cuanto el silbato suene. Lo lograron, una gran victoria. Hoy lo dieron todo por conseguirla, así que no es de extrañar que su afición esté eufórica y enloquecida. Messi es el mejor jugador del partido. No hay nada más que decir.
Argentina. Tienen muy buenos futbolistas por la mitad de la cancha y esa es su máxima fortaleza. Los usaron con efectividad, entendieron que ahí podrían lastimar y usaron y utilizaron la mitad de la cancha de forma adecuada. Después de esta emocionante jornada, nos despedimos. Muchas gracias a nombre de García y Martinoli. Buenas noches. Agradecemos a nuestro experto, el doctor García. Encantado de estar aquí, señor Martinoli.